Al conmemorarse el octavo aniversario de la partida de Tomás Borges, quiero celebrar su vida, su obra y su poesía, leyendo unos textos de su poesía clandestina reunida y acompañada del óleo que le hizo la extraordinaria pintora peruana Edna Velarde. Voy a comenzar con un texto que se llama Doña Anita y Don Tomás. Don Tomás me heredó el nombre, la afición por las mujeres y la devoción por Sandino. Además, me enseñó el amor por las metáforas, la literatura de Montalvo, de González Prada y de Flaubert, la ansiedad por la línea recta. Aquel viejo malgeniado, abstemio, llorón y sandinista, me cargaba por las noches, mientras yo gritaba como gorrión asustado, y me amaba, como si yo fuera el niño Dios. Cuando el terremoto del 31 destruyó la capital y arruinó a la familia, el señor se fue para Managua. Tomás, el librero, fue dueño de una enorme biblioteca que me dejó de herencia. Se sacó la lotería con el número 1109 y la repartió entre sus amigos y antiguas amantes. Cuando murió, gritó mi nombre. Yo estaba entre pájaros, fusiles, aguaceros y peligros. Fui hijo único. Cuando nací, mi mamá, doña Anita, tenía 41 años. Por eso estaba destinado a ser idiota, poeta o guerrillero. Ella era dueña de un taller con 50 muchachas esbeltas que fabricaban puros chilcagra y hablaban en secreto de cogederas para que yo no las oyera. Yo me enteré de todos modos. Me heredó las orejas, el Padre Nuestro en latín, la devoción por Francisco, el de Asís, y la afición, como todo lo prohibía, por los pecados carnales. En el minuto de morir me bendijo, y desde entonces soy inmune a las balas y al miedo del infierno. El segundo texto que voy a leer se llama El futuro y está dedicado a Daniel Ortega. El futuro viene, hermano. Será recto, verdadero, sin intrusos. Desinhibidos, sus puños saludarán ilustres las tentaciones de las 6 de la mañana. Nuestra arcilla estará deshabitada de traidores. Masticaremos metáforas y panes benditos. Los niños no serán especiales, solo únicos. Habrá granos de maíz sobre la tierra, inmortales, elocuentes sueños habrá, como rieles anchos, veloces, alegres. El futuro viene, hermano. Se acerca despacio, pero viene. Managua, 19 de julio del 2010. El tercer poema que he elegido para esta noche está dedicado a nuestra hija, Camila. Ahí estuve, cuando saliste redonda. Eras el universo, más bien la servidumbre de una abeja, de una luz para siempre. Ahí estuve cuando tu madre te parió, en las siguientes horas, días y años, y ahí estaré, en el alumbramiento de tus estrellas, de tus lunares. Ahí estaré cuando estallen las notas musicales, cuando llegue la hiel a las yemas de tus dedos.
Allí estaré cuando se muevan los astros en tu vientre, cuando tus pies descalzos caminen entre vidrios rotos. Cuando me vaya, volveré a caminar, tomándote la mano, siempre. Y para terminar, este poema que se llama Esto no es un testamento. Voy a morir entre miradas y azucenas limpias, mientras las nubes se abren y las manos se estrechan. Voy a morir cuando las campanas repiquen colibríes, como Dios me echó al mundo, solo, igual que un martillo. Voy a morir. Sin embargo, esto no es un testamento. Es un buey cargado de venados, una chispa para que ardan los pectorales. Voy a morir con la columna vertebral intacta, con los nudillos maltratados y sin huellas en las rodillas. Voy a morir. Quiero ser un recuerdo, pequeño como un grillo, grande como un limón. Seré solo un círculo, una caricia lenta. Voy a morir. Sigan ustedes, que la vida es hermosa. Es un animal en celo, la gran fiesta verdadera. Voy a morir para seguir viviendo. Muchas gracias.